verdad que el proyecto nace hace 5 años en Nueva York. Me encontré con una ciudad que me partió la cabeza. Terminé llegando a Buenos Aires diciendo, yo a esa ciudad quiero volver y quiero hacer algo. Investigando muchas cosas que había descubierto allá, de bandas, de artistas, terminé encontrando un montón de data muy interesante, terminé encontrando un montón de músicos muy buenos. También me llamaba mucho la atención la musicalidad y el sonido de las cosas que se producían allá. Parecía que estaba bueno, tenía mucha personalidad y era como una marca registrada de esto suena a Nueva York. Y agarré y dije, estaría bueno grabar con alguien, con gente de allá. Ok. Y me contacté con 2 cantantes. Me presenté, todo vía internet, soy tal persona, hago esto y tengo ganas de grabar una canción con vos. ¿Qué te parece? Le dije, mi propuesta es hacer una base instrumental y ustedes componen la letra y graban las voces arriba. Ok, le pasé los temas a cada uno y me dijeron, sí, sí. What I have to say is, when I first heard the rhythm, it was very easy to feel the vibe, you know? In this life you get the one chance to spread a joy amongst the world. Y esto fue en el transcurso de una semana. To feel it on an international level, collaborating with new people, just it's a testament to how much power good music has. It's really cool. We, you know, when we tour, we get to make friends all around, but we don't always get to work with them, and so it's nice to collaborate. Y después me quedé pensando, dije, podría involucrar más gente. Y me contacté con otros cantantes y me fueron aprobando, y si además grabo con saxofonistas, guitarristas, y empecé a contactarme con esos músicos y tuve la aprobación de muchísimos músicos. Y dije, listo, tengo un álbum acá. It's incredible, man. It's like, you know, it's like Jamaican music has inspired people from all these different countries to get together and keep making Jamaican music. So it's just like this creative cycle is just perpetuated itself, you know. Después ahí fue cuando apareció el otro quiebre del proyecto, que fue la decisión de no hacerlo a la distancia. La idea era juntarse y grabar en persona cuando yo iba a estar allá de viaje y encontrarnos en su casa o en otro estudio con una persona que no conocían y con una persona que nunca había visto en su vida. Pero eso fue lo más lindo de todo esto. It's just gonna sound really good, and it's gonna bring a lot of different talents and ideas and feelings together. I came off the road today and came to the studio to do this stuff from Argentina, and I'm saying to myself, as somebody who was like there when the whole music thing started, I'm saying. Nos juntamos acá en Buenos Aires, en Kingston Factory, con los músicos con los que suelo estar involucrado en producciones, tocando en vivo, y grabamos las bases oficiales. This is a reggae music too, you know? Reggae music, they calm you down and make you start look at things probably a little bit different, you know? Digamos, por mis tiempos y por cómo me suelo manejar, es como que necesito tener todo bajo control, y en este caso me di cuenta que era imposible tener todo bajo control porque había mucha gente involucrada, estaba a la distancia tratando de coordinar con personas que no conocía y que ellos no me conocían, cada uno con sus cosas y sus tiempos. You might be the first person that came here and recorded me here. I think it's a little weird. It's like original because it's not very typical actually. The way that you put together the different rhythms makes it really not sit in a specific traditional style of reggae. Y bueno, llegó un momento que dije, tengo que hacerlo, ya está. Necesito ese ticket de avión. Y bueno, y hay un montón de cosas que las voy a tener que ir resolviendo en el camino.
It seems familiar, you know. It's yeah, it's just very familiar. You know, it's because we speak a common language. We speak the language of reggae. Yeah, well, reggae is universal, you know. The music is universal. That's our language. That's the how we speak. So. Yo pisé Nueva York teniendo el 50% de las voces que supuestamente iba a grabar. Las otras no las conocía. This is the most beautiful thing that we could do with this music is bridge cultures and bridge places from across the world together. I really have to commend you for taking on such a project. It can be very hard recording in multiple spaces and trying to make it work. But I really think it's a cool idea that you're working with people across the globe. It's got a lot of different feels and different vibes. Así que bueno, dije, okay, listo. Evidentemente es un viaje que hay que arriesgarse, cosa que no me dejaba dormir y me hacía mucho ruido en la cabeza, pero bueno, había que aceptarlo. Esta vez era así. So I think it's super cool to have, like, you know, just around the way folks, you know, like myself and some of the other folks involved in the project, but then, you know, getting guys like Carlton Livingston, living legends, who, you know, were at Studio One and did all the things, and have all those people kind of come together on the same project is really cool to me. Básicamente, casi toda la movida musical está en Brooklyn. Manhattan, Brooklyn, Queens, lo podemos nuclear en Nueva York. También estuve en New Jersey y después estuvo toda la otra parte de Washington. La idea de, obviamente, de ir allá y la elección de esos lugares es porque también hubo todo un estudio previo y me gustaba y me interesaba mucho lo que sucedía ahí a nivel musical y a nivel sonoro de las producciones. It's cool that we live in an era where you can write a rhythm, send it to someone, and they write their own shit, you know, and then they can either send it back or you can come. I want to do this, you know, you just have to just focus and be like, no, this is what I'm going to do. This is the one I like. Because when it's good, it's like the faucet, you know, the water is pouring out and there's too many ideas. You just have to, like, decide, yes, this is the good one. Let's just go with this. Cool. I think that this way we all get to expand our horizons. We get to work with musicians we had never worked with before. And it's a cool thing where it's like one big community, you know? It's like not like, oh, this is my band in my city and that's your band. It's like people were traveling now, we were keeping in touch. People, you know, I just met you today, but it was like you knew people. Cada sesión era como, la disfrutaba, pero también era como un estrés, porque era despertarme y decir, a ver, hoy quién me toca, tal músico, listo. ¿Cómo llego? ¿A dónde tengo que ir? Llegar al lugar a tiempo, conocerlo, que la persona esté cómoda, que yo esté cómodo, que el audio esté bueno, porque grababa en la casa de cada uno de los músicos. También era un poco el chiste y la gracia. I was explaining to my mother today, she's 83 years old, I was explaining to her that I was coming down to Brooklyn to meet up with somebody from Argentina that is going to be recording a song, and she was so excited that my voice was going to be heard in Argentina and other places, and so she was very proud. Music for me has always been really cathartic. I feel emotions very intensely, and it's always been a way for me to communicate what I'm feeling. The thing is, no matter where you are or where you're from, I think reggae is something that touches a lot of different people and is a language sort of onto itself, and we all love and respect the music, so you know, even though I never heard the tune before, I knew exactly how to communicate with the rhythm that was there, and I mean, I think it sounds incredible. I was pleasantly surprised. El viaje lo encaré con un equipo portátil y un estudio móvil lo más práctico que podía llegar a tener en ese momento. Que lo pueda meter en una mochila y me podía subir un tren y hacer media hora de tren y poder llegar y caminar por el medio de Nueva York sin ningún problema y sin hacer una gran mudanza.
And yeah, everyone that's on this track, I imagine, comes from crazy different places and really different backgrounds, so it's really cool to add their own flavor. And also, thanks technology for letting that happen. It's pretty cool. What music should be all about. It's like, taking from here, taking from here, taking from here, and this person and that person, and then everyone's just taking it, stir it up, and it's delicious. Is just kind of channeling your thoughts and feelings through the instrument. Always been a big fan of reggae and rocksteady and ska music, so yeah, it's a really cool experience. No me iba dando cuenta porque me había metido en una y estaba con una adrenalina y con una energía que iba como un tren así para adelante. Cuando llegué a Buenos Aires llegué con el pecho inflado y lleno de felicidad de haber logrado absolutamente todo lo que tenía pautado y tenía en mi cabeza. A ver, tenía la idea de volver con un disco básicamente terminado y fue lo que sucedió. Y entonces eso ya era una locura. Me convencía el audio de todo, hasta el audio que grabé con un micrófono en la cocina de una persona o en el living de la casa de uno, que no es el mejor audio del mundo, pero me parecía que era perfecto para lo que es el disco. Eso no era problema, eso me divertía. El resultado me parece que es el que tenía que ser. Va a ser la primera edición de Kingston Factory junto con Liquidator. Que también está buenísimo porque Liquidator se maneja en Europa, pisa fuerte, tiene sus links y sus redes por allá, entonces el disco lo desparrama por un montón de lugares. Me gustan las producciones que mantienen el audio no tan procesado, no tan toqueteado y grabado de forma sencilla, y me gusta encarar las cosas desde ese lugar. Sí, la interpretación musical es todo, es absolutamente todo. Acá en Buenos Aires se ejecuta de una forma, se interpreta de una forma, en Jamaica, en Nueva York, donde estuve. Bueno, por eso también me resulta como una de las cosas más atractivas de este disco, que es la interpretación y la ejecución de gente de dos puntos diferentes del planeta. Que bueno, que ejecutaron e interpretaron las cosas de una forma que terminaron siendo una unidad, que es este álbum. Lo mejor que me puede salir. And only one choice is correct.